Hola, estás en casa de Marisa y este es el capítulo número 10 de la serie de mi historia con la infertilidad. En el capítulo anterior ya vieron ustedes el procedimiento y todo lo que se hizo para la transferencia de mis dos embrioncitos, que pues eran los que logramos conseguir con mi extracción y todo el proceso que ya les conté. Si no has visto esos videos y te interesa el tema, pues te invito a que los veas para que veas todo lo que pasamos hasta este momento. Y bueno, ya en el capítulo anterior también ya vieron un poquito de los primeros días de mi beta espera, que la beta espera es el tiempo que pasa desde que nos hacen la transferencia embrionaria o la inseminación o el tratamiento que te hiciste hasta que te haces la prueba en sangre de embarazo y ya te das cuenta si funcionó o no el tratamiento, si estás o no embarazada. Entonces en el capítulo pasado íbamos ya en el cuarto día de beta espera y ya en este capítulo vamos a ver pues en qué terminó todo, así es que te invito a que sigas viendo. Hola, oigan, hoy es 27 de julio, ya saben, mi FIV fue el día 22, entonces pues hoy estamos como a 5 días de la transferencia y pues ya saben, yo no me podía esperar y pues hicimos una prueba, todavía no la veo, la hice ya desde hace como una hora más o menos, ahí la dejé en el baño y hice mis cosas, me cambié y todo. Y pues ya es momento de abrirla. Yo sé que a lo mejor, aunque fuera positivo, a lo mejor es muy temprano, pero ya tengo 5 días post transferencia y aparte pues mis embrioncitos ya tenían 5 días, entonces pues ya tenemos 10 días, podría ser. Y como son dos, no sé, igual y si implantaron los dos, que ya se alcance a ver ahí la hormona, pero bueno. Y aparte también quiero hacerlo porque pues ya saben, o sea, todas las que estamos en esto, yo creo que ya nos echamos todos los videos de YouTube, de todas las que se han hecho tratamientos y que han documentado su experiencia, al menos yo sí. Entonces, pues sí, o sea, yo he visto todos los videos y vi una chica que puso sus, bueno, obviamente de felicidad porque pues le dio su positivo, pero puso así como que las tiritas de, pues sí, las pruebas de embarazo, puso desde que como el cuarto día empezó y obviamente salía negativo y así como al séptimo, octavo, no, como al décimo día creo que fue cuando ya se le empezó a marcar la línea y pues ya tiene ahí como que cómo fue evolucionando. Entonces pues me gustaría hacer algo parecido, ojalá, esperemos que sea nuestro positivo, ya saben, si no tenemos que volver a empezar, pero bueno, vamos a sacarlo. Oiga, no manchen. Se ve una línea así bien clarita. Ay, no. Me puse chinita, no manches. Nunca había visto esto. ¿Será verdad? Yo creo que no, no sé si la alcancen a ver, pero ahí yo la veo. Yo la veo. Ay, Diosito. Yo sí veo una línea ahí. Así súper clarita. Es que no, 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 no está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi corazón. Yo la veo, no me quiero emocionar, ay no, no me quiero emocionar, pero al mismo tiempo pues sí, porque ya llevo 2 años y nunca había visto esto, ay Dios mío, y ahora qué voy a hacer, o sea, me voy a esperar porque no puedo, o sea, está muy clarita y tampoco quiero decirle a mi esposo porque qué tal él lo emocionó de más o lo que sea y él me dijo que no me hiciera y mi doctor también me dijo no te hagas pruebas antes, pero yo veo ahí la línea, yo la veo. Ay, Dios mío, por favor, por favor, Diosito. Ay, Dios, bueno, ya me voy, tengo que procesar esto, pero
Sí. O sea, ya me va a cambiar la vida. Ahorita nos vemos. Digan, sigo llorando, pero es que quiero que vean. Miren. Díganme si no estoy loca. Ay, perdón, es que me tiembla la mano, pero me la traje aquí a la luz para que se vea mejor. Ahí está. Ahí. Ahí. ¿La ven? Déjenme, les señalo dónde. Ahí. Aquí. Sí se ve, ¿no? Ay, perdón, mis mocos. Yo la veo ahí. O sea, bien ligerita, pero nunca. Miren, ahí se ve. Nunca había pasado esto. Ahí está. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Ay, Dios mío. Mañana me vuelvo a hacer otro. Dije que mañana me hacía otro, pero pues tengo ahí mil tiras. Entonces me voy a volver a hacer otro. Aunque ahorita pues no tengo muchas ganas de hacer pipí, pero me voy a hacer otro. Oiga, no, no me puedo quedar con la duda. Y lo voy a ver luego, luego. Porque ese te digo, les digo que estuvo ahí como una hora. Entonces voy a hacérmelo. Obviamente todavía no se ve. Tengo que esperar un ratito. Ahorita regresamos. Bueno, aquí está la otra que me hice. Y yo sigo viendo ahí la línea, miren. ¿Ya la vieron? Es que no sé si se alcance a ver. Miren, ahí se ve. Ahí se ve clarito. Bueno, no clarito, pero. Ay, disculpen, me tiembla la mano, pero ahí está. ¿Sí la ven? Esta es la segunda. Ay, por eso, ojalá que sí, por favor, por favor. Vean aquí en mi altarcito. Tengo esto, ¿se acuerdan? Y miren, aquí hay una. Sigamos. Sigamos esperando. No voy a decirle a mi esposo ni nada. Les digo, voy a esperar. O sea, obviamente ahorita me puse muy feliz, pero tampoco quiero como decirlo y que al final no sea. O sea, ahorita, obviamente, si no es, pues yo ya me puse feliz y todo, pero pues es que en serio, o sea, nunca, nunca había sentido esto. O sea, estoy en shock porque sí, o sea, ya va a cambiar toda mi vida. Bueno, nuestra vida, o sea, Dios mío. Y luego. ¿Y si son dos? Por favor. Bueno, ya les seguiré contando. Entonces yo creo que mañana me voy a hacer otro, obviamente. O podría hacerme ese de farmacia. Pues si ya sale ahí y esas están chafonas, me lo puedo hacer. No, no, no. Mañana me voy a seguir haciendo eso, porque ahorita sale así bien clarita. Si mañana me sale más marcada. Ay, no, pero mañana es domingo y va a estar aquí mi esposo. Bueno, ya veo cómo le haré. Pero si mañana me sale más marcada, yo creo que sí voy a comprar un test de embarazo. Y si en ese que me te sale así de embarazada y todo eso, me sale embarazada, pues ahora sí ya le digo a mi esposo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Dios mío. Oigan, aquí estoy yo de nuevo. No dejo de pensar en eso. Y es que ahorita, oigan, tengo que irme al consultorio. Vean, ando ya cambiada y todo. Porque tenemos una pacientita que es de mi esposo y mía. O sea, es de los dos. Ahorita a las 4. Entonces, mi esposo se va a ir de su trabajo, que es como que, pues sí, de un trabajo que tiene, se va a salir de ahí al consultorio. Y yo ahorita, pues les digo, estos días no he estado haciendo mucho. Tengo uno o dos pacientes al día porque, pues tampoco quería como estar así todo el tiempo, no sé, o sea, hacer vida normal, pero tranquila, ¿no? Y pues ahorita estamos ahí y quiero irme a comprar la prueba porque obviamente, pues ya sé, ¿verdad? Ya sé que si sale una línea todo de nueve, estás embarazada porque estás embarazada. Y ya lo chequé mil veces y pues sí, o sea, es una línea y sí, o sea, ya siento que estoy embarazada y quiero ir a comprarme la prueba, pero pues ya ahorita ya no tengo orina, entonces esas pruebas pues por lo general se hacen con la primera orina de la mañana, que de hecho la que yo me hice no fue mi primera orina de la mañana porque me levanto yo a las 8 de la mañana para ponerme y tomarme todo el medicamento que tengo que tomarme y luego me vuelvo a dormir como una hora o así porque estos días la verdad es que súper así duermo un chorro. Pero eso es por la progesterona, yo pienso, que me estoy poniendo por los óvulos. Entonces, porque sí, o sea, antes de la transferencia ya me daba mucho sueño y así. Entonces me despierto y me vuelvo a dormir.
Y luego que me levanto, pues voy al baño y ya fue, en realidad no fue mi orina de la mañana y de todas formas se marcó. Y ahorita me la volví a tomar, ya son las 2 de la tarde, o sea, esa fue como de las 10 de la mañana y la primera que me hice. Y ahorita a las 2 de la tarde, así con el chorritito que me salió porque ya no salía, me la hice y de todas formas sale así tenuemente la línea ahí. Ay, Dios mío. Ay, perdón, disculpen que las esté yo aquí enfadando, pero... O sea, es que no lo puedo creer. O sea, todavía... Ay, no, tengo chinita la piel. Pero todavía no... O sea, como que estoy así pensando y digo... ¿Ya estoy embarazada? O sea, y es que ayer hagan de cuenta que... Empecé a sentir así como cólicos y hasta me preocupé. Porque dije, ya, me va a bajar. Porque tengo una aplicación que es de mi regla y todo. Y me dice así como que en 2 días te baja la regla. Pero pues también como estoy tomando la progesterona... Pues no me baja, ¿verdad? O es más difícil que te baje. Pero sí, o sea, empecé a tener así... O sea, es que no eran como cólicos de regla, sino como que sentía algo ahí. Ahorita como que no he sentido nada. Pero ayer sí y no sé, o sea, fue algo raro. Pero ay, no sé. No sé qué pensar, chicas. Les digo, ya quería ir a hacerme la prueba ahorita. Bueno, a tomármela y todo. El lunes tengo prueba de... hormonas, pruebas hormonales para ver que todo vaya bien con mis hormonas o ver si me aumentan la dosis o qué onda. Y pues no sé si decirles que de una vez me hagan la prueba de sangre, porque pues ya me van a sacar sangre. ¿O no? ¿O sí? Porque pues en realidad mi prueba de embarazo es hasta el 5 de agosto, digan. Hasta el 5 de agosto, o sea, 2 semanas. Y ahorita apenas el lunes tendríamos 1 semana post transferencia. O sea, todavía es muy pronto, pero pues ya me sale, chicas. Igual no sé también si decirle a mi doctor, porque él me dijo que no me hiciera pruebas, pero no sé si mandarle mensaje y decirle, oiga, pues ya me hice. Bueno, oye, porque pues es mi amigo, entonces nos hablamos de tú, ¿no? Pero decirle así como que, oye, pues no aguanté, ya sabes cómo estoy de desesperada, y me hice mis pruebas caseras y ya sale la línea, o sea, ¿qué tengo que hacer? Por si tengo que tomar algo extra o algo que él me diga ya, desde ya, porque pues ya, o sea, sí, ya está ahí. O sea, es que sí. Sí, porque, o sea, los embrioncitos que pusieron... Ay, luego son 2, oigan. Pero bueno, los embrioncitos que pusieron... Y bueno, obviamente si pega uno o pegan los dos... O sea, gracias Dios. Pero imagínense que peguen los dos. Que también digo, es lo que pienso porque pues tengo poquito y ya me sale la línea y no sé. Pero, ay no, si ya ni sé lo que les estaba diciendo. Ay. Bueno, ya mejor ya me voy a calmar y ya me voy. No voy a comprar la prueba... Mañana domingo, a ver qué hacemos. Yo creo que sí me no sé. O sea, no sé si mañana domingo comprarme la prueba digital y hacérmela en la mañana. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es que a qué hora, pues la puedo comprar ahorita antes de irme y que mi esposo no la vea. Pero luego me va a ver, o sea, es que no, para hacérmela va a estar él aquí. Necesitaría como irme a otro lado. Pues no sé. Bueno, ya les contaré. Oigan, pues ya la compré, vean. Había pues de las normalitas que costaban como 100 pesos o algo así. Y esta que costó 200 pesos, pero pues se supone que esta es más confiable, ¿no? Y esta ya te dice embarazada o no embarazada y te dice las semanas y todo eso. Entonces, me la voy a hacer mañana, chicas, yo creo. Ay, o pasado mañana, ya veremos. Pero bueno, ya la tenemos. Oigan, actualización, discúlpenme, pero ya estoy aquí acostada. Hoy es domingo. Ya es el día siguiente, pero no les había actualizado nada. Hagan de cuenta que hoy tuve un susto muy grande porque, pues ya saben, ayer salió la prueba positiva con una ligera rayita y todo. Y pues mi plan era pues ver si me hacía hoy la digital y todo eso. Y ahorita no está mi esposo, se fue con un amigo que viene pues de lejos. Viene de otra ciudad, entonces pues se fueron ahí a tomar una cheve o algo y yo pues me quedé aquí, estoy solita. Y bueno, o sea, les está diciendo, hoy en la mañana pues me levanté como todos los días a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana me toca ponerme 6 medicamentos. Son 4 pastillas tomadas, es un óvulo vaginal y un gel que me tengo que poner. Entonces, pues yo, mi plan era ese, ¿no? Así como que levantarme y hacerme otra pruebita de las mismas, de las de tirita y así salía, pues ya me hacía la digital, ¿no? Entonces, pues ya en la mañana yo bien feliz porque pues ya dije, oye, ya está todo bien y todo. Y pues ya fui al baño, me puse todas mis pastillas, mis cosas y todo.
Y pues que me hago la prueba, oigan, y ya no se veía nada. O sea, yo vi la prueba y no vi nada. O sea, no vi la raya. Y pues ya, me puse bien triste en la mañana porque, pues dije, no, pues ya. O sea, no sé qué habrá pasado con las otras pruebas porque también había visto que también puede ser como línea de evaporación o algo así le dicen, que cuando ya se evapora como que la orina, pues queda ahí como una línea marcada. Pero, o sea, esas pruebas yo las tengo ya desde hace rato porque pues ya, pues como saben, todo mi proceso y todo, y siempre que me las he hecho jamás ha salido una línea de evaporación, o sea, siempre se veía así súper blanco y pues no, ¿verdad? O sea, entonces por eso cuando yo vi la línea, pues la línea así tenue, yo dije, no, pues sí, estoy embarazada porque obviamente nunca me había salido una línea de evaporación. Entonces, bueno, yo asumí que era, pues sí, de embarazo, ¿no? Entonces, hoy que me lo hice en la mañana, blanco total, como las otras que me había hecho, pues en los anteriores meses, que pues no estaba embarazada, obviamente. Y ya, pues, me puse muy triste, me regresé a la cama a intentar dormirme un ratito y pensando, ya saben, ¿no? Pues lo que se me vino a la mente de que no, pues ya, o sea, pues no estoy embarazada, bla, bla, bla. Aunque también decía yo, bueno, o sea, es muy pronto, a lo mejor y todavía me tengo que esperar y así, pero pues decía, si ya me había salido una línea y ahora no sale nada, a lo mejor y no, pues no se quedaron conmigo y se salieron o no sé, ¿verdad? Entonces, pues ya, me quedé así triste y todo y ya, pues me vine a la cama, me dormí otro ratito y ya después, más tarde que me desperté, pues que me levanto y voy a ver la prueba y sí se veía la línea. Así clarita también, o sea, muy tenue, pues no clarita de que claramente se veía, sino clarita de tenue. Y yo así como que me regresó el alma, así dije, no manches, sí estoy entonces, porque ya me había agüitado y había pensado que no, que todo, pues no, que no había sido. Y volví a ver la línea y yo, ¡ah! Y pues me volví a hacer otra prueba, obviamente, y también se veía así ligerito. Entonces ya dije, oye, ya respiré, la verdad. Y pues ya. Entonces yo creo que mañana, ahora sí, mañana es lunes, lunes 29, y pues me voy a ir a hacer los exámenes que me encargaron, creo que es de progesterona y estradiol para ver cómo andan mis niveles. Una vez que se implanta ya en el endometrio, ya se empiezan a secretar también hormonas y todo esto, pero pues obviamente me tienen que pues dar hormonas externas, ¿no? Para que aparte de las que yo esté produciendo, pues darme como una ayudada y que no vaya a haber alguna pérdida, que pues obviamente aunque estuviera embarazada y que pegaran y todo, o sea, siempre hay riesgo de pérdida, que esperemos que pues eso no nos pase si es que sí estoy embarazada, o sea, porque yo ya veo la línea y me siento, no me siento embarazada así de que ya tengo síntomas y todo eso, pero pues ya me, pues sí, o sea, ya me considero porque veo ahí la línea de que sí estoy, ¿verdad? Que esperemos que sí. O sea, yo digo que sí, pero no sé. Entonces tengo que esperar de todas formas hasta el 5 de agosto para hacerme la prueba ya en sangre. Pero les digo, mañana voy a ir a la de estrógenos y progesterona, estradiol o algo así. No sé, algunas hormonas pues que me tengo que sacar para ver que todos los niveles estén bien. Y si hay alguno bajo o algo así, pues ya que me ajusten ahí la dosis que pues me estoy tomando o que me estoy colocando. Y eso es lo que vamos a ir a hacer mañana, lunes. Y les digo, pues en la mañana me voy a hacer la prueba. Yo creo que mañana va a ser el día en hacerme la prueba digital. Ya no aguanto un día más de decirle a mi esposo. De hecho, yo le digo así como que si me hago una prueba y él me dice, no, 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 espérate, ya si yo no, y si ya me la hago y que mira, que a lo mejor ya sale, que si son dos a lo mejor y bla, bla, bla. Y siempre me dice, no, 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 espérate. Y yo así como que, uy, no me quiero esperar y yo ya le hablo porque pues yo ya siento que estoy embarazada. O sea, yo ya sé, o sea, sí, pues yo ya sé que estoy embarazada y él no. Entonces, pues yo ya le estoy diciendo así que, oye, ¿y qué vamos a hacer con esto? O sea, como que diciéndole cosas ya porque pues yo ya sé que estoy embarazada y él no lo sabe. Y ya me lo he mantenido en secreto sábado y domingo. Entonces, no, ya no puedo más. O sea, porque si ya hay que, o sea, si sí estoy embarazada ya con la prueba y todo, pues ya podemos empezar a planear o a ver cosas y todo eso. También tengo que ver lo del seguro para ir y así. O sea, lo voy a llevar yo creo que por fuera en parte, sí, pues con un particular, pero pues obviamente llevar también control en el seguro y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, ya mañana tiene que ser, aunque él diga que no me haga y todo, pues ya me hice la prueba, ya ni modo, discúlpame, amor, y también pues mi doctor, discúlpame, pero pues ya ni modo, ya no aguanté. Y sí, o sea, lo bueno fue que me salió positivo, porque si me hubiera salido negativo, estaría bien decaída y así, no sé. Entonces, bueno, sí.
ya me enrollé mucho, pero si me sale positivo y todo, pues ya, les decía, si me sale la prueba positiva, ya le di muchas vueltas al asunto, pero voy a irme, yo creo que a Walmart o a Soriana o a donde sea, a comprar algo de bebé, hacerle algo así a mi esposo para que cuando llegue a darle ya la noticia, que obviamente todas las parejas esperan eso, ¿no? O sea, yo sí tenía como la ilusión de que, ay, nos embarazamos y decirle a la familia y así, pero pues ahora obviamente todo el mundo está de que estás embarazada o no estás embarazada, porque pues ya saben el proceso que llevamos y todo esto, entonces ya no es como la ilusión esa de decirle a tu familia de, ay, estoy embarazada, que obviamente todos lo esperan y todo, o sea, todos estamos rezando y así, pero pues no es lo mismo, ¿no? Como decirle así como que de la nada de que no sabían y ya, ahorita sí saben que estamos buscándolo y así. Entonces, pues sí, también para tener como esa ilusión de decirle a mi esposo de, o sea, obviamente él sabe y todo, pero no sabe todavía si sí o si no y pues ya, esa sería la cuestión. Y pues ya les enseñaré si le hago algo y cómo les digo a mis papás y todo en caso de que sí sea. Y bueno, pues ya. Hola, oigan, ya es lunes 29 y como habíamos quedado, hoy voy a hacerme la otra prueba. Primero me hice de estas tiritas y quiero que vean, sigue saliendo aquí la línea. Ay, no se ve muy bien, pero miren ahí. Todavía está clarita, o sea, muy tenue, pero miren, ahí está. Ay. ¿Sí la alcanzan a ver? No sé si la alcancen a ver, pero pues ahí se ve una línea clara. Bueno, tenue, para no equivocarnos. Ah, entonces, ahí está. Entonces, sí me voy a hacer el test. Ay, no sé por qué estoy hablando despacio. Dejen, hablo bien porque pues ya mi esposo ya no está. Ay, disculpen mi este, pero pues estoy aquí de recién despierta. Disculpen también esto, es mi pipí. Y acá tenemos la prueba. Vamos a abrirla. Y pues obviamente aquí está, bla, bla, bla. A ver, espérame, déjenme leo rápido. Nada más para ver, realice la prueba. Cuando esté lista para realizar, retire la varilla de prueba. Sí. Coloque la punta absorbente tomadora de muestra hacia abajo en la orina, tal como se muestra, durante 20 segundos. Puede volver a colocar la tapa y apoyar la varilla de prueba en una superficie plana. Dentro de 3 minutos aparecerá el resultado. Ok, ya, todo con eso tengo. Nada más quería saber cuánto es. Entonces, pues aquí está. Disculpen, solo una alarma que tenía ahí, pero tenía pensado que ustedes lo vieran conmigo, pero no, aquí lo vamos a dejar. Y pues nada, a esperar 3 minutitos. Ay, Dios mío, hagan chinitos conmigo. Pues ya, hoy es el día. Ay, disculpen mi tiradero que tengo acá, pero vean, tengo las pastillas, bueno, lo de la prueba, aquí están. Tengo que estar usando todos los días de estos protectores, porque las pastillas, la progesterona, deja mucho residuo, entonces a cada rato se está saliendo y pues no es muy cómodo que digamos, pero sí, oigan, vean, aquí les vuelvo a enseñar la otra, miren, ahí sí se ve, si no, yo creo que sí lo alcanzan a ver, y pues ya, entonces mi plan es ese, ahorita todavía tengo que ir a tomarme la prueba que les había dicho de hormonas. Igual, si esta prueba me sale ya positiva, le voy a decir a mi doctor que si en esta prueba me sale positivo, pues, o sea, hablarle y decirle, oye, ya me hice la prueba y a ver si me hago de una vez la prueba de sangre, pues ya me van a sacar sangre hoy, entonces, pues, para no esperar todavía hasta la próxima semana, pues, si ya me sale positiva, a lo mejor me dice que sí, ¿verdad? Entonces, pues, sí, eso es lo que vamos a hacer. Aquí estoy viendo en la grabación que llevamos 1:40, entonces, pues, ya. Quiero verlo, pero no. No sé. A ver. ¡Ay! Oigan.
sale embarazada. Vean. Ay, Dios mío, gracias. Gracias, 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 gracias. Sí, estamos embarazadas, entonces. Sí, estamos embarazadas. Ya no más falta que salga las semanas, entonces estamos en lo correcto, chicas. Ay, Dios mío, estamos embarazadas, estamos embarazadas. Entonces sí, ya, o sea, ya es un hecho que sí estamos embarazadas. ¿Todavía no sale? No, 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 no. Ay, no, qué bueno. Entonces, mi emoción que vieron del otro día fue verdadera. Ahorita ya, pues les digo, yo ya llevo 2 días. Con este día, pues ya va a ser el tercer día en que yo sé que estoy embarazada. Por eso ya no lloro, pero ya he llorado. O sea, cuando me baño así, pues normalmente pongo música y así. Además, escucho la canción de Carlos Rivera y esa me hace llorar mucho. Entonces, pues estoy muy feliz. Embarazada, 1, 2. Ay, Dios mío. Déjenle hablar al doctor, ya no voy a esperar más. Y bueno, pues ya vieron ustedes, estoy muy feliz y muy contenta de anunciarles a todas ahora sí que pues van a ser tías. Entonces, pues estamos muy felices. Les puse así como que se hizo súper largo el video, pero quería que vieran todo, cómo lo viví y todo. Pude haberles puesto nada más así las partecitas importantes, pero se me hizo que estaba padre como grabar, o sea, tener de recuerdo todo, todo lo que pasó, todos mis pensamientos y todo lo que iba pasando. Y pues sí, estamos embarazadas, les digo, van a ser tías virtuales. Y todas las que ya me ponían en los comentarios que esperaban que en este capítulo les contara ya la buena noticia y que me levantara y vieran mi pancita. Así es que, ¿están preparadas? ¿Están listas? Ay, no sé, me dio hasta emoción. Quiero llorar, o sea, porque, pues sí, o sea, es una noticia que sí quería darles desde el principio, pero también quería que vivieran conmigo todo el proceso y así. Y pues no ha sido un embarazo fácil porque pues ya van a ver también en los siguientes videos lo que ha pasado y así, todo lo que he grabado. Pero pues ahorita actualmente estamos a... Actualmente estamos a 22 de noviembre y pues les digo, no ha sido un embarazo tampoco fácil. Mi embarazo es un embarazo de riesgo. Ya van a ir viendo todo lo que pasé y todo lo que he pasado hasta el momento. Pero pues en este momento estamos bien. Y pues ya me voy a levantar para que me vean, vean mi pancita. Vean. ¡Tarán! ¿Cómo la ven? Y pues ya, o sea, ahorita estoy muy feliz. Ahorita actualmente en que estoy grabando estamos de... Déjenme les digo... Ahorita actualmente estamos de 20 semanas y 3 días. Entonces, pues hagan sus cuentas y todo. Ya tenemos, pues ya estamos en sobre el quinto mesecito más o menos. Si lo quieren ver por meses, pero pues 20 semanitas ya estamos a la mitad del embarazo. Y pues sí, yo les grabé todo. O sea, bueno, ya van a ir viendo también los siguientes videos. De hecho, el siguiente video va a ser cuando le doy la noticia a mi esposo. También a lo mejor les enseño pues la noticia cuando se la di a mi familia o así. No sé todavía si ese video se los vaya a subir, porque pues obviamente no toda mi familia les gusta salir en videos, pero pues ya veremos. Y pues nada, o sea, yo les voy a estar subiendo todo lo que he hecho hasta el momento. Y pues sí, oigan, déjales, enseño otra vez mi pancita. ¿Por qué no, verdad? Vean, ya estamos de 5 mesecitos. ¿Cómo la ven? ¿Creen que tengo mucha pancita o está normalita? Entonces, bueno, nada, pues estoy bien feliz. Y bueno, pues ya saben, muchas gracias a todas las que me han mandado sus mensajes, sus bendiciones, sus buenas vibras, sus buenos deseos para mi familia. Pues aquí están ya reflejados. Muchas gracias a todas y sigan pidiendo por nosotros, porque les digo, no ha sido un embarazo fácil. De todas formas, también les voy a estar subiendo todo lo que, como les digo, lo que hemos pasado, todo lo que sigue, porque aquí no se termina la historia. Todavía seguimos con los videos para ver cuando me hacen el ultrasonido y vemos el latido y todo esto. Entonces,
Pues es muy emocionante también. La revelación de sexo también ya la tenemos, entonces les voy a estar enseñando todo. Y bueno, pues yo le voy a decir bebé, sea niño, sea niña, porque pues se me hace como que es para todos, ¿no? Y nada, pues ya, o sea, me da mucha felicidad al fin decirles, ya este video ya se hizo muy largo. Gracias, gracias a todas. Esta lucha todavía no acaba, o sea, la victoria es ya tener un bebecito sano aquí en casita, porque pues como saben, todo puede pasar, pero pues yo sé que Diosito me va a permitir pues eso de tener aquí mi bebecito en casa. Entonces pues nada, muchas gracias a todas, ya sabes que si te gustó regálame un like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros, y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye.